Alex Wesker. No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. La has matado. Y aún queda una aquí. Te mataré más tarde. Vamos, no te pares. ¿Puedes andar? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. Es la responsable del experimento de hace 6 meses. La llamaban la autoridad. Me ha quitado a Moira, y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? Lo siento. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? ¡No tiene sentido! Lo siento, no puedo recordar nada más. ¡Oh, cielo, lo siento! Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Bueno, señores, arrancamos capítulo 15. Después de haber dejado el capítulo 14. ¿Estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho, incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dispara. Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere.
Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla, pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Vale, ya puedo andar. De acuerdo, compañera. Abajo. Bueno, señores, como les decía, habíamos dejado capítulo 14 después del enfrentamiento con Neil. Y aquí arrancamos capítulo 15 con la parte de Barry y Moira y Natalia. Y nos acabamos de enterar de la historia tan peculiar de Barry y Moira, porque se tienen, o Moira, porque le tiene tanto esa mala onda así para con Barry. Pero bueno, estamos en sector nuevo. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué encontramos por aquí? Después de ver la cara de la famosa autoridad. No parece haber mucho espacio, un rubí, un poco de munición y creo que nada más. Bueno, vamos a Barry a ver cómo estás, Barry, de munición, ¿estás bien? Estamos bien, están buenos. Magnum, tenemos solo dos tiros, pero bueno. Ítems tenemos. Tenemos algo, no estamos tan mal. Así que bueno, vamos a dejar el joystick y vamos a agarrar el teclado. Por si ustedes se preguntan por qué empiezo con joystick y no con directamente con ratón. El juego tiene un problema y el tema del lag, que aparentemente es por el mouse. Cuando se empieza directamente con el mouse, el lag es tremendo. Entonces por eso arranco con el joystick y después cambio al mouse. Bueno, vamos, Natalia, a ver. Encontramos. No parece haber nada. Acá hay algo, hay rodilla. Tela. Como siempre tela, hay otra cosa. A ver, Barry. No hay rodilla. Y hay otro. Otro rubí. Suena a murciélagos. Y esto es químico oloroso. ¿Esta es la alcantarilla? A ver. Piro, topacio, cero munición. Acá, botella vacía. No, un lugar terriblemente tétrico y oscuro. A ver si no nos sale nada extraño, estos lugares son más.
Esos ruidos de fondo. Tenemos un par de muchachos. Pero aquí ya aparte. Acá. Nada por aquí. Ahí están las chicas pegándose una siesta. ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Buena pregunta. Oh, se levantó este muchachito. Ah, tengo equipada la Magnum. Bueno, teníamos dos balas de Magnum, ahora tenemos nada. Ahora sí que tenemos nada. Qué buena arma, cómo pega esa arma, es increíble. Bueno, acá había algo. Zafiro. Ahí ya nos vieron encima. Aquí muerto. Abajo no estamos a salvo. No, no. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Antes de pasar esta puerta, quiero ir a ver qué era esa máquina de gas, si se podía activar o no. Es muy probable que no se pueda. Sígueme. No puedo. Quédate ahí. No puedo. No puede. No puedo. Bueno, aquí tenemos la máquina. O el panel de control este. Pero no nos deja hacer nada. Así que seguimos el camino. Bueno. Hay algo ahí. Ten cuidado. Espacio. Eso dijo porque era un monstruo. Ratas. ¿Qué viene el monstruo? Viene un monstruo. Ah, esas son las arañitas. Las arañas raras. Otra. Oh. ¿Dónde está? Ahí está. Se puso muy violenta, esta no atacaban. Viene otra. ¿Cuántas son? Bueno. Si conseguimos un poco de munición. Munición de asalto. Y hay un cajón. No. Muérete, bicho. Ah, viene otra. Qué pesadas que están. Vení, dale. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? No, parece. Teníamos un baúl.
la planta verde. Bueno, tenemos tres cierres. Vamos a ver acá. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Y aquí tenemos estuche de munición de rifle de asalto. Perfecto. O sea, ampliamos la capacidad de llevar municiones. Estamos. Perfecto, perfecto. Nos vamos. Y esto. Esta es la parte que habíamos abierto. Claro que se abrió esta reja con Claire. Que estaba cerrada, que habíamos entrado por arriba. Ah, y eso era lo que había ahí atrás. Claro. Acá había todo agua, no se podía pasar porque era todo. Estaba lleno de agua. ¿No se levantan? Me parece que no. Bueno, vamos. Hop, 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 hop. Y ahí caminando. Alguien se levantó. Escuché una araña por acá. No. Maldita araña, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muérete. Esa es otra habilidad. El golpe cargado. ¿Cuántos son? ¿Dónde está? ¿Dónde está la araña? Acá hay otro muchachito. Suena como que algo se está levantando, moviéndose, pero no. Ahí hay uno. Quédese ahí. No murió. Toma, eso sí. Ese también es una habilidad del golpe letal. Se levante, no se levante. Esos son los que hacen el sonido. Ese sonido asqueroso. Son esos que explotan cuando uno se acerca. Este era el que no nos dejaba bajar porque había agua, obviamente. Acá tenemos una mejora. A ver, Barry. Munición de Magnum, una mejora. Una planta roja, muy bien. Y ahí un emblema. Muy bien. Veamos cómo estamos de ítems. Esto podemos combinar para hacer un lugar. Vamos a bomba de humo. No, bomba trampa. Bueno. Vamos a hacernos una trampa. Y la verde vamos a combinar con la roja. Entonces tenemos 3, 3, 3. Sí, podría andar. Podría andar. Bueno, estos son los que explotan. Estas porquerías. Listo, no hay más. Bueno, acá limpiamos todo, no hay nada.
y otra caja. Vamos a llevar un ladrillo. Un ladrillito. Munición de pistola. Te toca a Barbie. Y a ver acá. No. Nada por aquí. Acá tampoco podemos pasar. Y seguimos. ¿Y esto? Están descansando. Muy bien. ¿Qué viene el monstruo? Otra araña. Muerte la araña. Bueno, a ver... Un arma. Un arma. Dice AK-7. 60 balas tiene. AK-7. Acá tenemos 39 más 17. Bueno, no vamos a pensar mucho, si no, no vamos a llevar nada. Vamos a llevar y listo. Total, está en los bancos de pruebas, se recupera si tenía mejoras. Por aquí nada. Más araña. Pero qué bicho inmundo. Un rubí. A ver si hay otra cosa. No. Acá teníamos un baúl que agarramos con Moira. Pero ya no hay otra cosa. Bueno, seguimos. A ver, Barry, permiso. Agarramos el arma. Estaban los muchachos tirados. Más arañas. Arañas, arañas, arañas. ¡Que vayas! ¡Oh, oh! ¡Qué grande, Natalia! ¿Le tiró el ladrillo? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está la otra. Qué grande, Natalia, y su ladrillo. Muéranse, bichos. Hay otro. Muéranse. Ahí hay otro. Bueno. Estoy viendo para dónde tengo que ir. Este sector no era tan complicado con agua, pero ahora que no tiene agua es más. Bueno, vamos. Espero que te mueras. Otro más. Nosotros entramos de aquí. Sí,
si entramos aquí. Déjame ver dónde salir. Ya me perdí en tantas vueltas. Me perdí. Aquí no podemos subir. No sé si podemos traer la caja otra vez. Intentar subir arriba. No creo que nos deje subir la caja arriba de esto. No, no nos deja. Bueno. Si queremos por acá. Que no tiene salida. Bueno, parece ser por acá. ¡Oh, qué arañas! ¡El monstruo! Que se tiró el ladrillo. ¡El monstruo se acerca! ¡Ahí! ¡Dispara! Sí, comela, comela. Insecto. La habíamos agarrado. Ahí hay algo. Químico oloroso y munición de rifle de acero. Estamos. Bueno. Acá era que estaba el banco con Claire. Ahora no hay nada. Y acá era que estaba el amigo ruso encerrado, que nos dejó no había dejado pasar. Y hay algo que brilla. Esta puerta estaba cerrada. Acá habíamos venido esa vuelta. Pólvora. Nada más parece. Se me hizo que algo brilló. No, se me hizo. Bueno. Aquí estaba el amigo ruso. Está... está hecho, sí. Un cadáver, sí. Déjalo estar. Pobre hombre. Ha muerto solo. Espera. Esto es de Moira. Estoy bien. Vamos. Voy a reventar esta isla por lo que le ha hecho a mi hija. Sí. Sin ruido. Aquí hay una llave. Que no podemos cerrar. Vamos a cambiar. Agarramos la llave. Acá tenemos un banco justamente. Pégate a mí, ¿vale? Tenemos botella, sí. Tenemos alcohol. Otro alcohol, pólvora. Y una nota.
Irina. Bueno, es la historia que cuenta el amigo ruso, su historia más o menos sobre él y su hija, el tema de la llegada de Alex al... que de Alex, digo, de la autoridad esta, a la isla y todos esos problemas. Bueno, tenemos una mejora, así que vamos a mejorar eso. Vamos a ver si usamos esto. Cadencia nivel 3. Cadencia nivel 3. Bien, ponemos cadencia nivel 3. No me deja poner cadencia nivel 3. Es solo para pistolas, escopetas, rifles. Y eso. Bueno, acá que teníamos. Teníamos daño nivel 3. Que se va. Sacamos. Acá. Vamos a poner daño nivel 3. Capacidad. Y esto. Cadencia no me deja, así que vamos a ver la pistola. Tenemos daño nivel 2 en aturdir y capacidad. Vamos a ponerle una cadencia. Nivel 3. Magnum no. Y el rifle, daño nivel 1. El rifle teníamos antirretroceso. Creo que está. Estamos así. Acá no era. Tenemos la llave. Tenemos una pólvora. Tela tenemos para tirar para arriba. La próxima vez que tengamos que agarrar algo, vamos a tener que tirar la tela. Es algo que no me da igual llevarlo, ¿no? Así que cualquier cosa la desechamos. Sí, listo. Abrir. Vamos a cambiar a Natalia. A ver qué encuentra Natalia. Y bueno, señores, creo que es un buen momento para dejar aquí esta parte de las alcantarillas. Estuvo lindo, ya nos pasamos de media hora. Este capítulo 15 que se pone interesante, pasando por estas alcantarillas que habíamos ya pasado con Moira. O sea, estamos haciendo el mismo camino, pero al revés. Ellos iban hacia donde nosotros venimos. Así que, bueno, señores, espero que esto les guste y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.